escuchando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Estamos transmitiéndoles en vivo desde la colonia Villa de Guadalupe. Esto es sobre el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Bolivia, en donde, pues bueno, se registró un pequeño percance vial entre una motocicleta y esta patrulla de seguridad pública municipal, la PB 357. Las autoridades municipales han llegado a este sitio para tomar conocimiento de lo sucedido. Hay versiones respecto a lo sucedido por parte de los elementos de la policía municipal, pero también hay versiones por parte de los vecinos, quienes, pues bueno, están proporcionando la información al personal de vialidad municipal que ha llegado al lugar de los hechos. Serán ellos los que determinen ante qué situación se encuentran. De acuerdo a lo que comentan, es que momentos antes circulaba la patrulla PB 357 aquí sobre la calle Lázaro Cárdenas, y al llegar aquí al cruce con la calle Bolivia, aquí donde justo donde se encuentra este tope, pues bueno, cruza la camioneta y después aparece la motocicleta, una Honda Cargo en color blanco con placas de Jalisco, y llega y se estampa en la parte trasera. Los vecinos tienen otra versión. Otra versión es que en el sentido de que la camioneta se detuvo y que eso habría generado el percance vial. La situación está siendo investigada por los oficiales de vialidad a fin de descartar responsabilidades, o más bien deslindar responsabilidades es la palabra, y por ello han dado inicio al llenado del informe policial correspondiente. Al sitio ha llegado el personal de la aseguradora de la patrulla, quien busca pues llegar a un acuerdo con la persona que manejaba la motocicleta y que por fortuna no presentó lesiones. Son únicamente daños materiales menores los que se han registrado en este lugar. Sin embargo, sí ha meritado la presencia de los oficiales de vialidad para que sean ellos los que tomen conocimiento de este accidente y que traten de llegar al mejor arreglo posible. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen. Y un momento más, les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Esto se debe es la movilización de las autoridades municipales aquí en la colonia Villa de Guadalupe. Muy buenas tardes.